Bueno, pues ya me han visto, ya espero que no se cansen de mí. Esta plática va a ser un poquito más breve que la anterior. Vamos a tratar esto de enfermedades hepáticas autoinmunes. En parte también, como les decía, no son las etiologías más frecuentes que vamos a encontrar, tanto acalasia como enfermedad inflamatoria intestinal, como hepatitis autoinmune o colangitis biliar primaria, pero sí son enfermedades que dan mucho problema nutricional, entonces por eso es importante conocerlas. Entonces, bueno, en esta plática vamos a abordar dos cosas o dos tipos de hepatopatías autoinmunes, que son la colangitis biliar primaria, que vamos a abreviar como CBP y me voy a estar refiriendo a ella como CBP, y la hepatitis autoinmune. También existe un síndrome de sobreposición de las dos, y entonces ahorita vamos a ver de qué se trata, pero principalmente nos vamos a centrar en las primeras dos. En cuanto a la colangitis biliar primaria, esta es una destrucción, o lo que genera es una destrucción progresiva de los conductos biliares intrahepáticos. Esto genera colestasis y, bueno, las complicaciones asociadas. Esta es la hepatopatía autoinmune más frecuente, es decir, de los pacientes que tienen hepatopatías autoinmunes, muy probablemente la mayor parte tenga colangitis biliar primaria. Entonces, principalmente, y ahorita vamos a ver las diferencias, tenemos esta alteración de los conductos biliares. Entonces, aquí está esquematizado de manera más sencilla, pero claro que si tienen una vía biliar de esta manera, pues va a haber alteraciones. La CBP es una enfermedad que afecta mayormente a mujeres. El radio es de 9 mujeres por cada hombre. Suele diagnosticarse entre los 30 y los 60 años de edad y la incidencia aproximada en Estados Unidos es de entre 1 y 2 casos por cada 100.000 habitantes. A mí, estas enfermedades, la verdad es que sí me gusta mucho el hígado, pero la verdad es que en parte también es porque creo que como nutriólogos tenemos mucho campo ahí, porque son enfermedades que dan muchos síntomas muy molestos para el paciente, sobre todo en etapas más tempranas, y como vieron, en aquellos que ya son en fases tardías y que requieren trasplante, pues mucho más, ¿no? Entonces, lo que vamos a encontrar en la colangitis biliar primaria principalmente es fatiga, entre un 21 hasta un 85%, prurito es la mayor queja de estos pacientes, hiperpigmentación cutánea, podemos ver hepatomegalia, esplenomegalia, etcétera. Ictericia, obviamente, por la colestasis. Y, bueno, también es importante recalcar que hay pacientes que no tienen ningún síntoma. O sea, algo interesante de estas hepatopatías es que pueden pasar desapercibidas por mucho tiempo y el paciente no tiene en realidad ninguna molestia. O es tan inespecífico, como pueden ver, que se confunde con un montón de otras cosas, incluso depresión, o sea, alteraciones psicológicas. En realidad, es complicado a veces hacer el diagnóstico. Hay muchas enfermedades asociadas, pero principalmente lo que vemos aquí es el síndrome de Sjögren y escleroderma y algunas de sus variantes. Eso es lo que más vemos y, claro, las enfermedades cutáneas. Vemos muchas alteraciones cutáneas en estos pacientes. Entonces, el diagnóstico principalmente se utilizan laboratorios, fosfatasa alcalina elevada es uno de los principales indicadores y ahorita vamos a ver exactamente los valores y esto es lo que más asocia a progresión de la enfermedad. O sea, si vemos fosfatasas alcalinas muy elevadas, vamos entonces a poder saber que la enfermedad probablemente esté progresando y de igual manera, si se da tratamiento y la fosfatasa alcalina disminuye, entonces podemos ver que hay respuesta al tratamiento. Existen anticuerpos antimitocondriales, presente hasta en el 90% de los casos, y algunos otros anticuerpos como más específicos, los antinucleares, pueden estar presentes hasta en un 30%. Y alteraciones ya en plaquetas, en tiempos de coagulación y albúmina, por ejemplo, ya nos hablan de disfunción en síntesis hepática, entonces esto ya nos habla de una fase más tardía y es indicativo de cirrosis. Por otro lado, la hepatitis autoinmune es un desorden necroinflamatorio crónico y aquí básicamente el hallazgo también es histológico y lo que más se observa es necrosis centrolobulillar, mucha infiltración de células plasmáticas y los hepatocitos, las células del hígado, toman esta forma de rosetas. Entonces, esta enfermedad igual es más frecuente en mujeres,
3.5 mujeres por cada hombre. Y esta lo que vemos es que se afecta, o sea, que se distribuye de manera más general a lo largo de la vida. O sea, podemos encontrar niños o jóvenes, adultos jóvenes con hepatitis autoinmune, a diferencia de la CBP, que se empieza sobre todo, o sea, se presenta más en pacientes arriba de la tercera década de la vida. La incidencia igual, se estima que hay alrededor de 100.000 a 200.000 casos actualmente en Estados Unidos. Me disculpo, pero pues las estadísticas en general vienen de ahí, de Estados Unidos. ¿Qué factores o por qué se da esta enfermedad? Y lo mismo pasa con la CBP. Pues en realidad no se conoce, o sea, sus causas son desconocidas, pero parece que hay alguna implicación de infecciones, fármacos y toxinas a lo largo de la vida que va a hacer que se presente esta enfermedad. Parece también que hay una predisposición genética, especialmente para los pacientes con hepatitis autoinmune. Tiene que ver con la exposición de antígenos desencadenados por algunas toxinas, algunos virus, y bueno, la activación del sistema inmune. Entonces, lo que vamos a ver es que aquí la respuesta es del linfocito T cooperador CD4 positivo. Esta es la célula que causa el problema. Entonces, esta es la fisiopatología. En realidad vemos muchas palabras y muchas cositas, no pretendo que se la aprendan, pero nada más les muestro que existe como una primera señal, un péptido antigénico, que puede ser causado, como ya les dije, por alguna toxina, por algún virus o por factores que no sabemos. Y esto lo que va a generar es este P4, esta es la célula que seguimos, y entonces lo que va a activar es lo que les decía, al linfocito T CD4, y esta es la célula efectora. Esta es la que, una vez que hay un péptido antigénico que el cuerpo reconoce como extraño, se activa esta célula, y entonces hay dos tipos de respuestas. Por un lado, la de citocinas tipo 1 y tipo 2. Entonces, la de tipo 1 lo que hace es genera citotoxicidad, igual en estos linfocitos, y principalmente lo que genera es apoptosis, muerte celular del hepatocito. Y por otro lado, la respuesta de citocinas tipo 2, lo que hace es toda esta toxicidad, pero mediada ya por células plasmáticas procedentes de linfocitos B, y esto ya está mediado por anticuerpos. Entonces, aquí es la razón por la que detectamos estos anticuerpos en los pacientes, y de nueva cuenta genera apoptosis del hepatocito. Entonces, es la razón por la que en la biopsia, que no es la que vemos nosotros, pero es la razón por la cual hay necrosis en el hígado por estas vías. Y es interesante mencionar que existen diferentes alelos de riesgo en diferentes poblaciones, y se ha encontrado que en México existen, en pacientes mexicanos, estos dos alelos de riesgo. Entonces, sí hay una susceptibilidad especial para el desarrollo de hepatitis autoinmune en estos pacientes, por lo cual es importante conocerlo. Entonces, lo importante aquí también siempre es establecer el estadio de la enfermedad, o sea, qué tan avanzado está, qué tan no avanzado está. Es interesante saber que la hepatitis autoinmune se presenta en diferentes formas. O sea, puede empezar de manera lenta y progresiva, con fatiga, malestar general, prurito, ictericia que fluctúa, y no necesariamente pues llegamos a veces al diagnóstico. Pero también hay un inicio agudo, que hasta en un 25% de los pacientes, en donde hay una exacerbación aguda, y entonces son los pacientes que llegan con falla hepática aguda al servicio de urgencias y que requieren un trasplante básicamente en un mes, o si no, pues pueden fallecer por esta falla hepática. Y por otro lado, hasta un tercio de los pacientes llegan ya al diagnóstico con cirrosis hepática. Entonces, principalmente nos gustaría encontrar a todos aquí cuando apenas empiezan con las alteraciones y que todavía no son cirróticos y que no van a hacer falla hepática aguda, aunque a veces pues dependerá mucho incluso del retraso en el diagnóstico. Entonces, para resumir esto, la hepatitis autoinmune da inflamación lobulillar y necrosis, y mientras que la CBP lo que hace es una alteración de los ductos biliares. En ambos, o sea, los síntomas de hecho son muy parecidos, se observa fatiga, prurito, ictericia, etcétera. Entonces, a veces es incluso un poco confuso diagnosticar estos pacientes. Gracias a Dios no es labor mía, es labor de los gastros y los hepatólogos, pero algo muy importante es la caracterización de esto.
Y por otro lado existe el síndrome de sobreposición. Aquí están los valores normales, o más bien los valores de diagnóstico de hepatitis autoinmune y de CVP, y son estos tres criterios por cada uno. Entonces, si hay dos criterios de tres de cada una de estas cosas, se considera como síndrome de sobreposición. Esto se los platico porque en realidad estos pacientes tienen un poco de mayor severidad. ¿Por qué? Porque tienen esta hepatitis de interfase con necrosis periportal y además tienen la alteración biliar. Entonces, son pacientes que tienen mucha colestasis, mucho prurito, mucha fatiga y que de hecho progresan más rápido. Entonces, es interesante también conocer esto. Y bueno, lo importante aquí es ver qué vamos a hacer con estos pacientes. Entonces, primero que nada, y siempre en las hepatopatías, es importante saber el estadio de la enfermedad, saber si es una fase precirrótica o una fase cirrótica, porque el tratamiento es muy distinto, y tratar de identificar en la entrevista al paciente qué signos y síntomas tiene, para nosotros ver de qué manera le podemos ayudar desde el punto de vista nutricional. Claramente no les vamos a curar la enfermedad, pero sí podemos ayudar mucho a manejar los síntomas. Entonces, en esta gráfica, bueno, en esta figura, lo que ven es el espectro de afección. Yo siempre lo divido en dos. Aquellos que tienen la respuesta inmune, aunque tengan un hígado normal, los que tienen inflamación y colestasis, y los que tienen fibrosis, que no son todavía cirrosis, eso es un grupo. Y por otro lado está el grupo que tiene cirrosis. El grupo que tiene cirrosis, pues es lo que vamos a ver que ya vimos en la plática de la mañana. O sea, el tratamiento va muy enfocado a eso. Son pacientes que son considerados para trasplante hepático y demás. Entonces, pues principalmente nos gustaría atacar esta parte. Entonces, evaluación nutricional en estos pacientes, tampoco voy a hablar mucho de esto, principalmente en aquellos pacientes en fase precirrótica, aquí sí la densitometría dual de rayos, no sé qué, el DEXA, esta es, nos ayuda mucho porque aquí sí nos ayuda a ver composición corporal y nos ayuda a ver la densidad mineral ósea. Entonces, son pacientes que ahorita vamos a ver, tienen mucha deficiencia de vitaminas liposolubles y que tienen todo el riesgo de osteoporosis. Entonces, de hecho, son los gastros y los hepatólogos les piden estos estudios, entonces podemos nosotros, si se tiene el software, pues que nos den también los datos de masa grasa, masa libre grasa, etcétera. Y en el caso de que fuera ya cirrótico, entonces normalmente pues ya hay alteración hídrica y demás, entonces regresamos al ángulo de fase y a los vectores de impedancia bioeléctrica. Entonces, el DEXA, ese es, bueno, lo que nos arroja son estos tres datos. Se puede utilizar también en el paciente cirrótico. Cuando hay ascitis, lo que se hace es, se suma la masa libre de grasa solamente de las extremidades y se quita la parte del tronco, que es donde se supone que está el líquido, y se divide entre la talla del paciente y nos da este índice, que son estos los puntos de corte. Entonces, también en el caso del paciente ya cirrótico se puede utilizar y de hecho se recomienda porque son pacientes que todavía más tienen riesgo de osteoporosis. Nuevamente, valores de ángulo de fase. Ya conocen el punto de corte de los cirróticos, pero estos son los valores normales en población general y con esto podemos comparar a aquellos que son precirróticos. Entonces, si se encuentran por debajo del promedio esperado, pues lo consideramos como alterado. ¿Qué vemos principalmente en la precirrosis? Esto, fatiga, prurito de verdad insoportable, dolor abdominal, mucha ictericia y esa hiperpigmentación cutánea muy típica de estos pacientes. Y en cirrosis, bueno, ya vimos las complicaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos pacientes? Depende siempre de la fase. Siempre vitaminas liposolubles, porque por la colestasis hay mucha mala absorción, entonces muy probablemente sea necesario suplementar. Calcio, fibra y ejercicio físico. Y ya que son cirróticos, pues entonces también agregamos el manejo de proteínas y demás. Para el caso, por ejemplo, de fatiga, que es una de las principales afecciones de estos pacientes, esto está, se encuentra alterado, asociado también a alteración en los patrones de sueño y también se encuentra de manera frecuente depresión en estos pacientes. Y esto tiene que ver con la pues severidad de los síntomas, mucho prurito, mucho cansancio, la piel se engruesa, cambia de color, es decir, son afecciones
que no es que pongan en riesgo en este punto la vida, pero sí afectan mucho la calidad de vida. Y algo que se ha visto en estos pacientes, principalmente en aquellos con CVP, es disfunción mitocondrial y deterioro muscular mucho más rápido por esa disfunción mitocondrial a nivel de músculo que en otras etiologías. Entonces, es bien importante que si encontramos un paciente en fase precirrótica, pues tratemos de optimizar hipertrofia muscular. Entonces, para esto, generalmente ejercicio físico gradual, dieta con alimentos ricos en antioxidantes y fisioterapia, si contamos con un fisioterapeuta de confianza, y terapia ocupacional también es algo que se ha visto muy, muy recomendado. Entonces, no me voy a meter en esto, ya lo presenté, pero siempre el ejercicio tiene que llevar parte aeróbica y parte de resistencia. Otra complicación muy frecuente en estos pacientes es la ictericia. Y esto es algo interesante porque esta sí, conforme va progresando la enfermedad, vemos mayor ictericia y esta se presenta principalmente cuando la bilirrubina total ya se encuentra arriba de 2 miligramos. Pero esto tiene relación total, o sea, si el paciente tiene 25 o hasta 50 de bilirrubina total, pues sí va aumentando la coloración, o sea, sí se ven mucho más amarillos. E incluso nosotros, cuando vemos al paciente decimos, no, se ve que va peor porque como que la colistasis va avanzando. Y por otro lado, el prurito, pues por deposición de ese exceso de sales biliares que están pues atrapados de cierta manera, se presenta de manera inicial en palmas de las manos y en plantas de los pies, hasta en un 70% de los pacientes. Entonces, hay muchos medicamentos que se utilizan para tratar el prurito. Sin embargo, pues a nosotros nos atañe más qué podemos hacer desde el punto de vista nutricional. Entonces, aquí lo que utilizamos más bien es aumentar el consumo de fibra. ¿Esto por qué? Porque ayuda a aumentar la excreción de los productos nitrogenados. Esta misma fibra y sobre todo la combinación, como ya decía María Fernanda, la combinación de fibra soluble e insoluble absorbe estos ácidos biliares y ayuda mucho a aliviar el prurito. Y de verdad que cuando los pacientes, tú le dejas una dieta alta en fibra, sin preocuparte por nada más. Por ejemplo, les decía, en el trasplante lo más importante es darle muchas calorías. Aquí en estos pacientes lo más importante es darles mucha fibra para que absorban todas esas sales biliares y los mismos pacientes ven como la mejoría. Entonces, bueno, hay varios estudios al respecto, entonces pues se recomienda obviamente dieta rica en vegetales, pero también algunos otros alimentos como leguminosas y etcétera, que ahorita vamos a ver. Ya vimos que ya en todas las presentaciones hemos visto que esto modula microbiota, aumenta excreción del amonio y bueno, se utiliza para aumentar el tránsito intestinal. Entonces, incluso a la larga, en pacientes cirróticos puede ayudar al tratamiento de encefalopatía también. Este fue un estudio, lo voy a presentar, bueno, muy breve, en donde utilizaron también la suplementación, es muy viejito este estudio, pero utilizaron la suplementación con psyllium plántago, que con 35 gramos al día, o sea, que todo viniera de ahí, y otros que le dieron la dieta baja en fibra, 8 a 14. Entonces, estos pacientes vieron, porque no lo hice, niveles de amonio en sangre mucho más elevados, empezaron a tener temblor, etcétera. Entonces, sí está bien documentado la eficacia de esto. Entonces, estas son las fuentes, déjenme, me apuro. Lesiones cutáneas, un montón, o sea, este es, no se ve muy bien, pero hacen hiperpigmentación cutánea, se engruesa mucho la piel y se reseca mucho, y además por tanto prurito, pues se rascan mucho, entonces llegan a hacer lesiones. Entonces, algo importante aquí nada más es mantenerlos bien hidratados, siempre 1 mililitro por caloría de la dieta. En fases más avanzadas, aunque a veces no son aún cirróticos, en estas etiologías lo que se ve es hipertensión portal más temprana, a pesar de que la función del hígado todavía se mantenga. Entonces, son pacientes que tienen desarrollo de varices esofágicas más tempranas. Se las voy a pasar rápido para que no se asusten, pero bueno, estas son un esófago normal, varices pequeñas y varices grandes que sangran. Entonces, les puedo decir que esto es una complicación espantosa y que se presenta más frecuentemente o más rápidamente o más tempranamente en pacientes con hepatopatías autoinmunes. El tratamiento es farmacológico y endoscópico, esa
ese sangradito que tenían por ahí, le ponen una liga y además dan beta bloqueadores para disminuir esa presión del hígado. Pero algo que podemos hacer y que es bastante sencillo es dar ejercicio físico. Entonces, en este estudio que publicamos en 2016, lo que observamos fue un ensayo clínico en donde se observó que el gradiente de presión, o sea, la presión del hígado disminuye después de un programa de entrenamiento físico que incluye, como ya les dijo el doctor Macías, todo el calentamiento, 40 minutos después de sesión de bicicleta y luego 20 minutos más de enfriamiento. Entonces, algo bien importante también es eso, estos pacientes se ven graves en general cuando los ves, entonces también los quieres sentar y decir que no hagan ejercicio, entonces algo muy importante. Estos son nuevamente este artículo, y bueno, nada más para presentarles. Como les decía, esta colestasis progresiva lo que hace es que haya mucha absorción, mucha mala absorción de vitaminas liposolubles. Entonces, principalmente nosotros que, digo, cuando doy esta plática a médicos, pues les digo que lo suplementen, pero en nuestro caso creo que podemos lograr una dieta alta en estas vitaminas y de no ser así, pues entonces sí suplementar. Entonces, dosis de vitamina A es de esta. Mi recomendación siempre es empezar con lo más bajito porque si estos pacientes hacen hipervitaminosis, pueden tener más complicaciones como fatiga, letargo, lesiones cutáneas que ya de por sí tienen. Entonces, no queremos darles demasiada vitamina A, pero tampoco queremos que estén depletados. Principalmente, y lo más importante, vitamina D y calcio. Estas son las dosis, nuevamente. Esto es algo súper frecuente y si lo hacemos de manera temprana, podemos prevenir que hagan osteopenia y osteoporosis, porque si invariablemente van a progresar a cirrosis, o sea, siempre van a progresar. Entonces, si después hacen encefalopatía, tienen más riesgo de caídas, tienen osteoporosis, se pueden fracturar la cadera, se hospitalizan y mueren por eso, y en realidad no tienen nada que ver con la enfermedad hepática. Entonces, son cosas como bien sencillas, pero que se pueden hacer a tiempo para prevenir muchas complicaciones. Vitamina E, igual solo suplementar cuando haya deficiencia clínica evidente, o sea, yo sugiero siempre medir los niveles, y es en esta dosis, que en realidad son dosis bastante tranquilas. Entonces, esto actúa como un antioxidante biológico y da mucha mejoría a la disfunción mitocondrial y mayor respuesta en músculo. Vitamina K, pues básicamente lo que hay es coagulopatía más la disfunción hepática, pues son pacientes que tienen mayor riesgo de sangrado, etcétera. Entonces, principalmente damos vitamina K, pero intramuscular o intravenoso. Entonces, estas son las recomendaciones. Nuevamente, y esto lo tendrán en las memorias, estas son las recomendaciones si ya tienen fase cirrótica. Esta es la idea general, o sea, de una dieta en estos pacientes, o sea, siempre incluir cereales y pastas integrales, frutas y verduras con cáscara, muchas leguminosas y muchas oleaginosas. O sea, esto nos va a ayudar mucho, más suplementación de algunas vitaminas. Entonces, en resumen, básicamente esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Es fundamental que cuando llegue un paciente con nosotros, que aunque no es lo más común estas etiologías, desde que llega, estar al pendiente de sus niveles de vitaminas liposolubles, hacer la densitometría, etcétera, para prevenir todas estas complicaciones, porque a la larga, cuando hacen cirrosis, si ya tratamos algunas cosas, pues entonces les va un poquito mejor. Lo más importante siempre es el tratamiento con fibra también y el ejercicio, que no se les olvide, porque nos ayuda a disminuir la presión portal, que es una complicación también importante en estos pacientes. Por su atención, muchas gracias.